Sí, Angélica, y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes trayéndoles un contenido súper genial, que sé que a muchos les va a encantar. Y lo mejor de todo es que nadie se lo esperaba, entonces es una sorpresota. Primero que todo, tengo que decir algo súper, súper importante antes de que se me pase. Y es, Charlie, mil y mil gracias por incluirnos en esta experiencia tan fabulosa que fue la PTR. Les comento. Bueno, al equipo de Epic Games también muchísimas gracias, pero principalmente a Charlie por confiar en nosotros. Les comento, Epic Games y bueno, sus community manager y demás gente seleccionaron a un grupo de personas para vivir la experiencia de la V42 con anticipación y realizar un feedback, un testeo, bueno, todo ese tipo de cosas. Revisarla, mirar si había bugs, mirar qué pasaba, cómo era, cómo les parece, todo eso. Fue una experiencia maravillosa, porque estuvimos en medio de mucha gente que es conocida en el medio Paragon, digamos así, bien sea que son youtubers, que son streamers o que son muy buenos jugadores. Entonces fue muy genial como empezar a entablar relación con ellos, hablarnos con ellos, tener la oportunidad de jugar y toda la cosa. Fue maravilloso. Probamos es la versión de la V42 desde el 19 de julio, pero por obvias razones teníamos contrato de confidencialidad y no podíamos decirles nada. Ay, perdón, pegué el micrófono. Nada, de nada les podíamos comentar. Pues estos videos van a ser publicados el miércoles 2 de agosto a las 9:30 de la mañana, que es el momento en el que ¡pum! Nos dan luz verde para poder hacer las publicaciones. Sé que es una sorpresota para muchos que no se esperaban esto, pero pues estamos muy contentos de haber vivido la experiencia y poder traerles todo esto a ustedes. Ese es el principal objetivo, traerles todo esto a ustedes y que la comunidad Paragon crezca. Entonces, bueno, ya me alargué mucho, pero de verdad era una información importante que quería recalcar, sobre todo un agradecimiento especial a Charlie, era muy importante decirlo. Entonces, nada, sean bienvenidos a la era de la iluminación. 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 Bueno, mi gente, sean bienvenidos a la interfaz de la V42. Vamos a ir paso a paso. Quiero mostrarles todo en mucho detalle. Por esa razón, habrán varios videos con los distintos temas que vamos a tratar de esta actualización. Para comenzar, esta es la pantalla que sale cuando entras a la parte de jugar. ¿Qué les puedo decir de relevante? Bueno, se encuentran los tres modos ya conocidos de juego. Eso no ha cambiado. Y por ejemplo, aquí tienes ya el cambio para la dificultad que quieras experimentar, introductorio, fácil, intermedio, experimentado o veterano. Como detalle adicional, les comento que la IA ha mejorado muchísimo. Los roles los cumple súper bien y pues ha mejorado mucho su programación. De hecho, se han vuelto más complicados ganar, más complicado ganarles y juegan bien. Ha mejorado mucho esta parte. Entonces funciona muy bien para practicar. Entonces, para tener una información general de lo que tendremos en esta nueva actualización, nos vamos a este menú donde dice saber más. Muy bien. Y dice, el nuevo amanecer. El crecimiento lleva al conocimiento, lo que acarrea orden, pero el orden se ahoga inevitablemente en la muerte, provocando el caos. Los Ashur parecen interesados en todo esto, pero se obsesionaron con el paso final. ¿Cómo el caos acarrea crecimiento? Lo llamaron el nuevo amanecer. Eso sí, mi traducción es correcta. De no ser así, no tengo idea. Doctor Harry Decker. Next. Listo, las recompensas han sido actualizadas. Los cofres ahora contienen cartas, gemas y llaves. Ya no tienen reputación y ya no tienen materiales. Así que bueno, ya están informados. Los packs de cartas y los componentes se han retirado. Entonces, luego nos dice, visita la pantalla colección para ver recompensas con efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ustedes han tenido de componentes, de amatista, metralla y todos los packs de cartas, se los van a homologar, por decirlo de cierta forma, en las recompensas actuales. Pueden ser cofres, cartas, gemas, llaves. Entonces les hacen como una homologación en todo eso. Cuando entren a la pantalla de colección van a poder ver pues todo lo que van a recibir, por decirlo así. Entonces ya saben, si desean tener reputación, si desean tener, por ejemplo, gestos que a veces salen en los cofres, ábranlos de una vez. Inventario transferido, que era lo que les comentaba. En mi caso, como les decía, esta versión beta, pues versión cerrada, la empezamos a probar desde el 19 de julio. Y lo que ustedes ven acá era cosas que tenía en ese momento. Yo ahorita tengo más componentes, tengo como 20 packs de cartas, más cartas también tengo.
Entonces, pero esta, como es independiente de la otra, los valores cambian un poco. Entonces, ignoren eso. Pero bueno, básicamente, ¿qué nos quiere decir? Nos van a transferir las. En mi caso tenía 1227 cartas, no tenía pack de cartas y 25550 componentes. Todo esto nos lo transfieren a un cofre muy bonito que se llama el cofre veterano. Cofre de veterano, de hecho. Este cofre nos da 14 objetos cada cofre, que pueden ser cartas, gemas, entre otros. Pero creo que es principalmente cartas y gemas. Perdón, sí, es cierto. Inventario transferido. Aquí es donde ustedes pueden ver lo que les decía anteriormente. En mi caso tenía, cuando entré a la beta, esta cantidad de cartas, tantos packs de cartas y tanto en componentes. Todo eso me lo transfieren a un cofre de veterano. A todos nosotros nos van a dar cofres de veterano. En mi caso ahorita me quedan 97, pero inicialmente cuando entré a la beta cerrada, bueno, beta cerrada no viene siendo, sí, a la prueba de la V42, me dieron más de 300 cofres, casi 400 cofres, eran muchos. Duré abriendo mucho, mucho, mucho los cofres, mucho tiempo, pero bueno, ya casi termino, he terminado, pero básicamente es para eso. Todo este tipo de cosas se las van a volver un cofre de veterano. Y en los cofres de veterano pueden encontrar 14 objetos, entre los cuales están cartas o gemas. Más adelante veremos en qué consisten estas gemas y estas cartas. Inicio de sesión Inicio de sesión diario actualizado. Las recompensas de inicio de sesión diario se han actualizado. Ha recibido una recompensa por cualquier día anterior que ha cambiado. Entonces, se va a hacer todo, me imagino, ya programaron el juego con todas las recompensas de antes, que de pronto un día te dieron metralla, o te dieron una carta de las que eran, o bueno, cuando un paquete de cartas o algo así. Cuando te hayan dado algo que en la versión actual ya no se va a utilizar, te hacen una homologación y eso también te lo van a entregar en la pantalla de colección. Maestrías actualizado. Entonces, subir de niveles más rápido y recompensas con muchos cofres y cartas. Sube de rango cada 10 niveles y hazte con recompensas de bonificación especiales. Recompensas adicionales. Tres aspectos, dos gestos, dos estandartes, llaves y nuevas coronas de maestría. Ahorita les explicaré en más detalle a qué se refiere todo esto. Límite de nivel de la cuenta se ha aumentado a 99. De acuerdo. Según la cantidad de puntos de experiencia que tengan con lo que han jugado, el juego hace una aproximación de tu nivel y los va a homologar. El nivel máximo ahora no es 50, sino 99. Cuando me hicieron la homologación me dio de nivel 67, ahorita ya lo tengo como en 78 o algo así. No, no me acuerdo, no, 78 creo. Y listo, ya después les aparece esta ventanita y es para que abran, empiecen a abrir sus cofres. Entonces, ya les muestro en detalle cómo son los cofres. Esto es lo que vemos a grosso modo. El inicio, bueno, el inicio es básicamente el mismo. Uy, disculpen ahí. El inicio es básicamente el mismo, sus misiones diarias. Las recompensas van a ser diferentes. Ahora las recompensas, aquí empiezan a jugar la reputación. Aquí les pueden dar también oro y también cartas, por ejemplo. Pero ya las recompensas son un poco diferentes. Aquí, por ejemplo, me dan una estrella, 22.937 de reputación y 25.220 de reputación. Porque van a haber muchas cosas que ahora solo se consiguen con reputación. Empezando porque las maestrías ahora valen 250.000 de reputación. Cofres, perfecto. Aquí podemos, como antes, reclamar nuestros cofres sin ningún problema. Y aquí ya tenemos un aviso de que van a haber más cofres pronto. Entonces, pues, esperemos qué sorpresas nos trae. Y también tenemos ahora un símbolo de la cámara que estará disponible por tiempo limitado. Entonces, aún estamos seguros de que tiene ese símbolo, pero nos brinda llave de la cámara de Mayo, que vale 1200 monedas. Una llave de cámara para Mayo y llave de cámara para Junio. No estamos seguros de qué, pues en qué consiste, pero lo que creo que será es que te permita de pronto sacar una recompensa de la cámara que hubo en ese mes. De pronto aleatoria, o tú la escojas, no estoy segura. Esto salió el día de hoy, entonces no estoy segura de qué consiste. Continuamos con la colección. Bienvenidos. Disfruten este cambio de interfaz. Un momento, gócenlo. Los niveles de los héroes aquí son diferentes a lo que veían antes. Aquí está un poco diferente. Empezando porque no está actualizado, tengo héroes más altos en el juego. Entonces, bueno, no hay ningún problema. No, no le tomen demasiado detalle. Entonces, tenemos a la derecha algo muy, muy genial que nos muestra acerca de subida de nivel. Entonces nos dice cuáles héroes estamos cerca de subir de nivel.
Y los más jugados, bueno, son dos que tengo en nivel 11, son los que más juego actualmente. Estadísticas de los servers, bueno, ahí pueden ver un poco de las estadísticas generales de tu cuenta. Me parece genial que aparezca acá. Y empecemos con algo muy bonito. Entonces, vamos con Chimera, que lo tengo acá. Entonces, miren, es que gocen esto. Es que, en serio, les doy un momento para que disfruten esta interfaz tan linda. Disfrútenla. ¿Ya la disfrutaron? Se los juro, cuando yo abrí el juego quedé como, por Dios, es hermoso. Aquí podemos empezar a rotar el héroe como lo hacíamos antes. Nos podemos alejar un poco más. Nos podemos acercar más. Y disfrutar de los detalles. Créeme que he hecho esto muchas veces porque han mejorado mucho, está hermosísimo. Y bueno, la interfaz en general, se darán cuenta que ha cambiado mucho el entorno y está muy, muy, muy detallado, muy lindo. Pues, opino yo, está precioso. Entonces, tenemos... antes les voy diciendo. El juego, cuando entramos a la PTR, todo el juego estaba en inglés. Afortunadamente, días previos a que se terminara este evento, nos brindaron una versión traducida. Sí, traducida. Pero no está al 100% con la traducción. Entonces, por eso verán algunas cosas en inglés y algunas cosas en español. Pero bueno, se entiende. Entonces, les explico rápidamente. Tenemos rango y tenemos nivel. En el caso de mi Chimera, ya está en el rango 11, pero en el nivel 1 de ese rango. Hay 10 niveles por cada rango. Entonces, para llegar al nivel 11, tienes que haber completado 10 veces el nivel 1, pero 10 niveles de nivel 1, 10 niveles de nivel 2, 10 niveles de nivel 3. Son muchos más niveles, pero gracias a eso también tendrás muchas más recompensas mientras creces la maestría de tu héroe, lo cual está muy genial. Entonces, les voy a mostrar recompensas. A ver, me ubico, ya. En esa línea de tiempo que ven acá, tienen las recompensas del nivel. Rango 11, nivel 1. Cuando estén en el nivel 1 me van a dar una llave dorada. Nivel 2, un cofre. Nivel 3, cartas, cofres, cartas, cofres, cartas, cofres, cartas, cofres. Listo. Cuando llegue al nivel 10 y lo pase, llegaré al rango 12, donde tendré otras 10 recompensas diferentes. Entonces, por cada rango hay una recompensa especial. ¡Voilà! ¡Push! Mira esto tan hermoso. Maestría explicada. Desbloquéalo para subir de nivel a tus héroes y conseguir montones de cofres y cartas. Sube de rango cada 10 niveles y hazte con recompensa de rangos especiales. Gana en cada partida estrellas adicionales para ti y tus compañeros de equipo. Listo. Esas son las recompensas que antes venían a la izquierda en una lista, en una listica, donde te decía que te iba a dar cada vez que subieras de nivel tu héroe. Ahora está la interfaz que lo muestra. Está muy, muy, muy genial, de hecho. Tenemos Chimera Aspirante, bueno, la skin que ustedes ya conocen. Rango 2, tenemos cuernos de cechín de aspirante, que son, ya se ha filtrado, pero bueno, luego se les mostrará en detalle. Son unas coronas que muestran el nivel de tu héroe. Dependiendo del héroe, la corona varía. No todos los héroes, digamos, de rango 12 tienen esa corona. Hay para diferentes héroes distintas coronas. Se ven muy geniales en el juego. Más adelante se las mostraré cómo se ven. Entonces, en el caso de Chimera, en el rango 2 nos dan cuernos de cechín. En el rango 3 nos dan el gesto de cazado. Recuerden que por cada rango son 10 niveles. Después te dan un banner, es decir, los estandartes. Han cambiado mucho, están muy, 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 muy geniales los estandartes. Los nuevos estandartes que llegaron. Rango 5 te dan una corona. Rango 6. Eso es otra cosa también nueva. Antes, cuando tú subías tu, en este caso rangos, del 1 al 10, solamente tendrías la skin de aspirante, la skin de maestro y un gesto. Ahora tienes tres skins y dos gestos. En este caso nos dan el gesto cazado y el gesto Primal Hole. Y del skin, ahora todos los héroes vienen con una skin que se llama Rival. O bueno, Rival. Pero suena más bonito Rival. Ahorita les mostraré esa skin, hay unas muy geniales. Entonces eso es algo nuevo también que nos trae el juego. Luego en el rango 8 te dan un concept art que del estandarte. Con el concept art del héroe. Otra corona, la de maestro. En el rango 11 te dan una llave dorada. En el rango 12 ya te dan los cuernos de gran maestro, que es una coronota súper grande. Y después, aquí dice, desbloquear en el rango 3
perdón, desbloqueado en el rango 13 y superiores. De ahí en adelante te van dando la llave por cada rango que subas. Y en los niveles, como les dije, hay 10 recompensas adicionales por cada nivel. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Espero haber dejado claro esta parte de los rangos y niveles que ahora tienen los héroes. Quiero jugar. Max, tengo que grabar un video importante. Déjame grabar. Listo, Max. Espérate que vamos a grabar un video. Ya, nomás. No. Déjame grabar. Entonces. Voy a grabar. ¿Me dejas? Gracias.